Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia besando las sensaciones y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Y llegamos al programa número 53. Hoy continuamos con leyendas especialmente de Gran Bretaña. Espero que les guste. Y aparte tenemos los poemas de los poetas elegidos, que son Alberto Abrego, de Argentina; Heme aquí, mujer imaginada; Graciela Otañez, de México; Que cesen las guerras; Carlota Iris Ruiz Calle, de Perú; Mi piel es mi historia; Ivette Salazar Bocana, de Colombia; El amor y la poesía; Marta Pombo, de Uruguay; Quisiera decirte; Juan Alonso Nebreda, de España; Deseo soñar este romance de amor; Mirta Ortiz Pérez, de Uruguay; Frío silencio; y un poema de mi autoría es poesía. Quiero agradecer especialmente a Nini Celorio por haberme confiado sus audios con su hermosa interpretación al piano, que está de fondo para todas las poesías de hoy. Muchísimas gracias, Nini. Las fuentes que tomé para hacer este programa son culturagenial.com, historianacionalgeographic.com.es, canales de YouTube, las historias de Maquita, Peregrino del Terror, Voces Muertas, Kumashi, John Misterio, Silent Puppet, Bruno Bill. Espero que les agrade. Mitos y leyendas urbanas sobre Londres. Todas las ciudades esconden mitos y leyendas entre sus calles. Y por supuesto Londres no podía ser la excepción.
desde los fantasmas y cuervos que habitan en la Torre de Londres hasta históricos personajes que antaño habitaron la ciudad. Los cuervos de la Torre de Londres es uno de los lugares más visitados de Londres, además de ser el sitio que alberga las joyas de la corona. La Torre de Londres es conocida por los cuervos que viven allí. De hecho, se cuenta que la propia torre o la monarquía caerían si por cualquier razón los cuervos emigran o desaparecen. Se trata de una fortificación construida bajo el reinado de Guillermo I y funcionó a lo largo de su historia como sede real, arsenal, fortaleza y prisión. Durante más de 900 años, la Torre de Londres fue un macabro lugar donde encerraban a todos aquellos que osaban ofender al monarca. Entre sus personajes más conocidos se encuentran Ana Bolena, el pensador y escritor Tomás Moro, la reina Jane Grey o el barón William Hastings. La mayoría de los prisioneros malvivieron en condiciones espantosas y fueron ejecutados. Los leones de Trafalgar Square. Trafalgar Square es uno de los puntos más concurridos del centro de Londres. Allí se erige la columna de Nelson, famoso almirante británico, del que se cuenta que después de recibir un balazo durante la batalla de Trafalgar, la cual marcó el triunfo de las tropas británicas sobre Napoleón y supuso la alianza entre Inglaterra y España, su cuerpo fue trasladado a tierra, oculto en un barril de coñac, para evitar que la tripulación se desanimara. La estatua se sitúa sobre un monolito de 46 metros de altura y se trata de uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Aunque los auténticos protagonistas de Trafalgar fueron los cuatro leones que custodian la columna de Nelson y con los que todos locales y foráneos se quieren fotografiar. Cuenta la leyenda que si el Big Ben alguna vez tocase 13 campanadas, los leones se levantarían para dar una vuelta completa alrededor de la estatua. Las figuras fueron construidas con los restos de cañones franceses sustraídos durante la contienda. El fantasma del Museo Británico. Hace miles de años se descubrió un sarcófago que contenía embalsamado el cuerpo de una sacerdotisa que vivió en Inglaterra durante cientos de años antes de Cristo. No fue hasta 1890 cuando un grupo de hombres ricos británicos descubrió un sepulcro en Luxor, donde se hallaba aquel sarcófago. Sin embargo, estos hombres no imaginarían que detrás de la belleza de ese hallazgo se escondería toda una serie de desgracias. Desde aquel momento, numerosas muertes fueron asociadas a él, incluso cuando se trasladó al Museo Británico durante el tiempo que estuvo expuesto en la sala egipcia. Los vigilantes de seguridad aseguraban escuchar voces, luces que se encendían y objetos que se movían. Es más, se relacionó la muerte de un guarda con la maldición del sarcófago. Finalmente, el museo decidió subastar la pieza. Durante la Edad Media surgieron un sinfín de leyendas que siguen vivas hasta el día de hoy.
Algunos son casos ficticios creados desde la imaginación de diversos escritores, pero hay acontecimientos que se consideran completamente reales. Y es que para muchos, se mantienen como un interesante misterio en espera de ser esclarecido. Tal es el caso del que te vamos a hablar el día de hoy. El misterio de los niños verdes de Walpit. En el siglo XII, un par de niños fueron encontrados en esta pequeña localidad de Inglaterra. Nadie sabía de dónde provenían, qué idioma era el que hablaban, y lo más intrigante de todo es que nadie se explicaba el color verde de su piel. Conforme fue pasando el tiempo, surgían más preguntas y el misterio crecía, hasta que la niña aprendió a hablar el idioma local y explicó a su manera el origen de los dos. Y algo importante a mencionar es que este caso fue documentado por dos cronistas, quienes dieron fe de que la existencia de estos niños fue una completa realidad. ¿Te gustaría escuchar más al respecto sobre este interesante caso? Entonces quédate con nosotros y escucha este episodio insólito de la era medieval. Esto es Voces Muertas. El pueblo de Walpit, situado en el condado de Suffolk, Inglaterra, es el sitio sede que alberga este interesante misterio. En aquel tiempo, el siglo XII, los habitantes de Walpit se dedicaban principalmente a la agricultura, ya que era la mejor oportunidad de supervivencia para la gran mayoría de las familias medievales. Sin embargo, bajo el feudalismo, los agricultores tenían que pagar un porcentaje de sus ganancias o de sus cosechas a la iglesia, por lo que era de vital importancia cuidar al máximo los cultivos y el ganado. Para cuidar a sus animales, los granjeros de Walpit cavaban profundos pozos a modo de trampas, los cuales servían para atrapar a los lobos que acechaban sus tierras. Esas excavaciones eran conocidas popularmente como pozos de lobo, y de aquí se desprenden dos curiosidades. La primera de ellas es que el nombre del pueblo hace referencia a la gran cantidad de pozos que había a sus alrededores. Y la segunda es que fue en uno de estos pozos donde se encontraron un par de niños, los cuales son los protagonistas de esta historia. Un día, unas personas que estaban revisando estas trampas se sorprendieron cuando descubrieron que dentro de una de ellas había dos niños pequeños desorientados, que no tenían la menor idea de lo que ocurría. Eran un niño y una niña. Llevaban ropa de colores muy extraños, pero la característica más sobresaliente e insólita de ellos es que el color de su piel era verde oliva. Pero por todo lo demás, parecían niños bastante comunes. Les preguntaron qué hacían en ese pozo, pero los pequeños hablaban un idioma completamente desconocido. No era ni español, inglés, alemán, francés o algún tipo de lengua africana, por lo que nadie sabía quiénes eran ni qué era lo que hacían ahí. Sus padres no estaban por ningún lado y no había nadie más cerca del lugar. Cuando los sacaron de ahí, se dieron cuenta que los pequeños parecían estar completamente desnutridos, por lo que los llevaron a la aldea y ahí intentaron alimentarlos. El problema es que ellos se negaban rotundamente a comer. Era extraño, ya que ellos lloraban desconsoladamente y parecía que tenían demasiada hambre. Los hombres y mujeres del pueblo, desesperados por ayudarlos, intentaron con diferentes clases de panes, carnes y hasta dulces, pero no ingerían nada de lo que se les ofrecía. Sin embargo, cuando les dieron frijoles, la actitud de los niños cambió drásticamente y comenzaron a comer con desesperación. A pesar del intrigante misterio que rodeaba a los niños verdes, estos fueron acogidos por la población,
Ellos fueron adoptados por un hombre llamado Richard de Calne, quien cuidó de ellos y los estuvo alimentando. Los bautizó para que trataran de adaptarse a sus nuevas vidas. Pero poco tiempo después de esto, el niño enfermó y falleció. La niña sobrevivió y poco a poco se fue adaptando a la sociedad. Con el paso de las semanas, ella fue perdiendo el color verde de su piel, el cual cambió por un tono similar al del resto de los pobladores. Aprendió a hablar el idioma inglés y adoptó el nombre de Agnes. Una vez que pudo hablar con fluidez el inglés y aprendió a comunicarse con los demás, ella explicó que el niño que la acompañaba era su hermanito y era 2 años menor que ella. Aseguraba que ellos vivían en un lugar con enormes cavernas y paisajes subterráneos de grandes dimensiones. Decía que el pueblo del que venían era un sitio donde el crepúsculo era eterno y un río subterráneo separaba su tierra de otra más iluminada. A ese lugar lo llamaba la Tierra de San Martín, y aunque no pudo nombrar al país, ni decir dónde se encontraba ubicado ni nada sobre su geografía, decía que era un lugar muy religioso y lleno de iglesias. Recordaba perfectamente que el día que aparecieron en nuestro mundo, se encontraban paseando por su pueblo, siguiendo el rebaño de su padre, y que mientras jugaban, escucharon un sonido de campanas que provenía de una cueva. Ellos, sintiendo curiosidad, se adentraron en ella, y cuando salieron, vieron la luz brillante del día. Entonces ya estaban en Walpit. Ellos, por supuesto, intentaron regresar, pero la luz cegadora que nunca antes habían visto hizo imposible que dieran marcha atrás. Con el paso de los años, Agnes se convirtió en una mujer adulta y trabajaba como empleada doméstica. Contrajo matrimonio con un juez y clérigo llamado Richard Bard, quien trabajó tanto con el rey Enrique II como con el rey Ricardo I. Y eso es todo lo que se sabe sobre los niños verdes de Walpit. No se tiene otra información sobre Agnes, o si alguna vez volvió a hablar sobre su mundo natal. Aunque para muchos todo esto es una leyenda medieval, la realidad es que esta historia fue documentada en 2 obras escritas en latín, las cuales cuentan con testimonios de los pobladores de Walpit. El primero en escribir esta historia fue William de Newburgh, en su libro Historia de Inglaterra, escrito en el año 1189. Él dijo que este caso se dio entre el año 1135 y 1154, y que los niños fueron descubiertos en un pozo de lobos. El historiador aclaró que, para él, el extraño episodio de los niños verdes sucedió en realidad. Me tengo que rendir ante el peso de tantos testigos y de tal calidad, fue lo que manifestó. Más tarde, en el año 1220, en su libro Crónicas de Inglaterra, Ralph de Coggeshall, un segundo cronista, escribió su propia versión. En ella se dice que los niños entraron cruzando por una caverna. En la Edad Media, era muy común que los cronistas copiaran palabra por palabra secciones enteras de la inscripción de un cronista anterior. Sin embargo, los investigadores señalan que si bien ambas versiones de la historia comparten ciertas similitudes, la versión de Ralph de Coggeshall parece estar escrita de forma independiente, a pesar de estar fechada años después de la obra de William de Newburgh. Y los especialistas que estudiaron su obra coincidieron en que las correcciones y tachaduras que hizo el autor muestran que se esmeró en verificar los datos. Esto cobra bastante importancia porque, mientras Newburgh se basó en lo dicho por los innumerables testigos, Coggeshall afirmó que obtuvo su información directamente de Richard de Calne, el hombre que se hizo cargo de los 2 pequeños cuando recién los encontraron. Ambos hombres aseguraron que la historia de los niños verdes era cierta, y la documentaron como un hecho. Y ambos historiadores coincidieron en los escritos de sus obras que la niña pudo sobrevivir y hablar sobre su pasado. Incluso, muchos años después, National Geographic sacó un documental que intenta confirmar su existencia. En tiempos actuales, algunos expertos han tratado de darle una explicación lógica a este misterio. En cuanto al color de los niños, algunos médicos sugirieron que podrían haber padecido clorosis,
antiguamente llamada la enfermedad verde, una rara afección causada por la anemia y que se caracteriza por un tinte verdoso en la piel. Sin embargo, otros especialistas afirmaron que la clorosis nunca llega a tornar de color verde la piel, sino que se trata de pigmentaciones menores. Respecto al idioma desconocido, algunos historiadores insinuaron que podría tratarse del flamenco, una variedad regional del idioma neerlandés que se hablaba en el norte de Bélgica y en el sur de los Países Bajos. Pero esta explicación es poco probable, ya que en el siglo XII existían importantes rutas marítimas que unían a Gran Bretaña con el continente, por lo que a través del pueblo de Woolpit pasaban personas que hablaban este dialecto, y los aldeanos podrían haberlo reconocido perfectamente. Y además de la imaginación ilimitada de los niños, no hay mucho que pueda explicar el reino de otro mundo llamado la Tierra de San Martín, el cual fue descrito por Agnes como su lugar de origen. Muchos creen que los niños en realidad eran extraterrestres. Otros aseguran que venían de un mundo secreto escondido entre las entrañas de la Tierra, y los minerales en ella eran los culpables de su peculiar color de piel. Otros más los consideraban unos extraños duendecillos que pretendían hacer mal al pueblo hasta que se bautizaran. Las teorías al respecto abundan, y no hay ninguna certeza de lo que en realidad sucedió, por lo que podemos asegurar que los niños verdes de Woolpit seguirán calificándose como uno de los misterios sin resolver más extraños de la historia de la humanidad. ¿Y tú, que me estás escuchando? ¿Cuál es tu opinión o teoría al respecto? ¿Cuál crees que haya sido el verdadero origen de estos hermanos? Deseo soñar este romance de amor. Cariños y caricias me llenan y avivan mis deseos. Tus ideas a aplacar un poco a mi vicio. Me conmueves cuando me dices te amo. A veces tu mirada es pecaminosa y sabemos que los dos lo deseamos. Deseo tocar esa piel para pecar por amor. Tu sonrisa sabe que me hace feliz. Sabes que tu amor lo deseo y lo necesito. Nunca dudé de que me amas, como yo a ti. Mi vida y mi sentir están muy feliz. Cuando sin tenerte, te siento a mi lado. Deseo soñar este romance de amor. Hoy deseé besarte. Te busqué en mis sueños. Necesitaba tu calor. Sabes que eres mi grata alegría, que mi ser necesita. Mi vida necesita de tus caricias. Y esos momentos placenteros te los debo a ti, mujer amada. Eres mi vida y eres este ser deseado por mí. Deseo pensar y dibujarte esta noche con mis manos. Sabes que los dos estamos unidos, pero no abrazados. Como mi vida desea, porque esta distancia es muy lejana. No puedo volar hacia ti, pero sé que humanamente nuestro amor mejorará cada día. Deseo soñar este romance de amor. Juan Alonso Nebreda, 22 de enero de 2024.
España. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis, en voz y edición, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. El amor y la poesía. El amor y la poesía se unen en un solo canto. El amor tiene bella armonía. La poesía tiene una hermosa rima. El amor conquista corazones. La poesía atrapa las almas. El amor rompe todas las reglas. La poesía quiebra la voz del poeta. El amor no tiene límites. La poesía es eterna. El amor y la poesía. Ivette Salazar Bocana. 4 de abril de 2021. Cali, Colombia. Derechos reservados de la autora. Diosma Patricia Davis, en voz y edición, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Historias interesantes de sucesos sobrenaturales en Gran Bretaña en el siglo XVIII. El llamado siglo de las luces estuvo repleto de episodios supersticiosamente sobrenaturales, algunos visibles y otros muy oscuros, que terminaron en tragedias. Les vamos a dar una pequeña reseña de esos sucesos. El fantasma Salvador. La crónica señala que el 21 de diciembre de 1783, un borracho inglés de nombre John Thomas cayó dentro de un profundo pozo. Fue buscado inútilmente y una semana después, un pastor de ovejas vio a un hombre sentado cerca del pozo. Cuando se acercó, la figura se esfumó en el aire. Entonces el pastor escuchó los gemidos de Thomas y el borracho salvó su vida gracias al fantasma. Cuervo fantasma. Según los relatos de la época, en 1751 apareció en West Drayton, Inglaterra, un extraño cuervo volando dentro de una iglesia. El ave fue perseguida y tirada al suelo con un palo.
pero desapareció instantáneamente ante los ojos de sus atacantes. El acosador de Wilmington. Esta historia refiere a John y Anne Lambert, una pareja de Wilmington, Inglaterra, que vivió en tres casas en el transcurso de 1753, ya que tenían que mudarse a cada rato por un espíritu que cometía toda clase de tropelías por las noches. Las autoridades nada pudieron resolver y al final los desafueros fueron atribuidos al fantasma de Henry Cook, un ocupante de la primera casa que había muerto en 1752. El dragón del mar de Suffolk. En 1749, la costa inglesa de Suffolk fue sacudida por la noticia de la aparición de un monstruo marino dentro de las redes de unos pescadores. La criatura era parecida a un dragón, y tan pronto sus captores abrieron la red, escapó volando, no sin antes dejar tirados por el suelo a varios de los pescadores. La vidente escocesa. En el verano de 1745, una mujer de nombre Jane Lowe, que trabajaba como ama de llaves de la familia Pring, dijo haber visto caminando por un riachuelo escocés de Clifton Park a la señorita Pringle, hija de su empleador. Su patrón le dijo que era imposible, ya que la joven Pringle se encontraba en Francia, a 1,000 millas de distancia. Luego se supo que la señorita Pringle había muerto en Francia en el mismo momento en que había sido vista en Escocia. La trágica historia de Ruth Osborne. En abril de 1751, una anciana mendiga llamada Ruth Osborne de Tring, Inglaterra, pidió algo de comer a un granjero. El hombre le negó ayuda y Osborne le dijo: "El rey te llevará a ti y a tus cerdos por tu egoísmo". Poco después, el granjero empezó a sufrir una serie de calamidades y acusó a Osborne de brujería. El 18 de abril de 1751, Ruth Osborne y su esposo John fueron ahogados en un estanque. Thomas Cooley, uno de los asesinos de la pareja, fue capturado y ahorcado. Desde entonces, la gente dice que su fantasma deambula por Tring. Parece increíble que una de estas historias inverosímiles, en las que se mezclaron alcohol, superstición, trastornos mentales y ganas de bromear, hayan podido terminar en muertes verdaderas. Durante la Edad Media, innumerables héroes, comandantes y reyes que acudían a la batalla siempre eran acompañados de sus armas, fabricadas acorde al portador para liderar a su ejército. Una de ellas era la espada, que representaba de cierto modo carácter, fuerza y valentía a quien la llevase. Además, podían adoptar un nombre según la magnitud de la hazaña que realizasen quienes la lleven. Existen muchas leyendas sobre espadas que dejaron huella en la historia. Una de ellas es la famosa Excalibur, el arma que esgrime el rey Arturo durante sus combates. Hoy hablaremos de esta legendaria espada, cuál fue su origen y dónde posiblemente puede encontrarse. Relájate, ve a un sitio acogedor para ver el vídeo. Acompáñame en esta nueva aventura.
Para saber un poco más de Excalibur, tendremos que ir a la leyenda, que puede variar según la versión de algunos autores. Una de las más aceptadas es la de Robert de Boron. Este autor nos dice que antes de morir, Uther Pendragon, con la obligación de una sucesión digna a la suya, manda a fabricar una espada mágica. Merlín fue el encargado de tal trabajo, con la ayuda de Nimue, la famosa Dama del Lago. Una vez forjada el arma en Avalon, Merlín la incrusta en una piedra. Posterior a la muerte de Uther, un joven llamado Arturo, quien es hijo del rey ya muerto, logra sacar la espada de la piedra. Merlín decía que el que sacara el arma de la piedra tendría el derecho legítimo a ser rey, por lo que ahora Arturo se convierte en el nuevo rey de Britania. Otras leyendas, como en el ciclo de la Vulgata, nos mencionan que, en un combate contra Sir Pellinor, Arturo perdió su espada, la cual Nimue reemplazó con otra mejor, que sería nada más ni menos que Excalibur. Años después, en la batalla de Camlann, Arturo, ya moribundo, pide a un legal caballero que arrojase la espada a un lago. Este hombre acepta y va al lugar donde le había dicho Arturo, y se da con la sorpresa que, al arrojar la espada, una mano la recibe y lleva el arma a lo profundo del agua. Desde ese entonces ya nada se sabe de la espada, solo que volverá a reaparecer cuando Arturo nuevamente regrese para ayudar a su pueblo. El origen del nombre Excalibur es un tanto confusa. En algunos escritos antiguos proviene del latín excaise liberatus, que se traduce como liberada de la piedra, mientras que en otros se deriva de la palabra caladbolc, traducida como espada centelleante. Posteriormente, el poeta anglonormando Wace adoptó por fin el nombre de Excalibur. Podemos encontrar también en el libro de La Última Legión, del arqueólogo italiano Valerio Massino, posiblemente el origen de Excalibur. Rómulo Augusto, último emperador de Roma Occidental, desató una trifulca con los invasores del norte, que eran capitaneados por el bárbaro Wulfila. Durante el enfrentamiento en tierras británicas, Rómulo asesinó a Wulfila con la espada del mismo Julio César. Relata la historia que Rómulo, al ver tantas muertes, arroja la espada a un lago, quedando incrustada en una piedra. Es así que Rómulo es llamado por los britanos como Pendragon, por ser hijo de dragón, ya que la legión que le acompañaba era en nombre de la extinta Séptima Legión del Dragón, y tenía como tutor a Ambrosio, un droida realmente llamado Myrddin Emrys, a quien la gente le deformó el nombre como Merlín. Si hablamos de Excalibur, tenemos que ir a la Toscana, Italia, ya que posiblemente se encuentre allí, en la Abadía de San Galgano. En la Abadía de San Galgano se encuentra una espada incrustada en una piedra hasta el mango, la cual no se puede sacar de la misma. Tiene mucha relación con el mito artúrico, pero diversas leyendas locales mencionan que Galgano fue el que incrustó la espada a la piedra, como una prueba por parte del arcángel Miguel. Hasta entonces, los datos que tenemos son insuficientes, por lo que no se sabe en realidad qué es lo que pasó con Excalibur, si aún perdura en el tiempo y está por algún lugar. Pero lo encontrado en la abadía de San Galgano es una prueba que posiblemente existió. Tuvieran que ver o no los diferentes relatos que cuentan. Hasta entonces, Excalibur permanecerá intacta, esperando a su dueño, el rey Arturo. Que cesen las guerras. Qué cruel es la guerra, que no solo quita la vida a los hombres,
sino que arrebata a los padres, dejando a sus hijos huérfanos, solos, desamparados y con mucho dolor. Seres inocentes que no tienen la culpa de haber nacido y vivido en un país con tantos conflictos y ser víctimas de mucha maldad, masacres y ríos de sangre por doquier. Lloran de hambre y de miedo, sintiéndose desprotegidos, implorando al cielo que cesen los bombardeos, pidiendo a la humanidad que reine la paz, el amor y puedan ser felices. Me invade la tristeza de ver a tantos niños sufriendo de hambre y de no tener el calor de sus seres queridos. Por eso alzo la voz, pidiendo al mundo entero para que no haya más guerras. Que cesen las guerras. Graciela Otañez, de México. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis, en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Frío silencio. Entre palabras quebradas, sentí el frío silencio de tus razones para esquivar mi mirada. Sientes y te estremecen mis palabras y las devoras como el caminante sediento cuando encuentra un manantial de agua clara. Agua cristalina y fresca, que moja la tierra, convirtiéndola en barro con el que fui moldeada. Soles y tempestades han pasado por mi alma. Aún me equivoco, río y lloro, porque soy humana. Frío silencio. Mirta Ortiz Pérez, Uruguay. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis, en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. La influencia de las leyendas urbanas.
existen muchas leyendas urbanas que inspiraron películas. La literatura universal, el teatro y el cómic suelen tener su inspiración en sucesos reales o en leyendas negras. Lo mismo se aplica al cine, que ha tomado estos relatos como fuente para desarrollar historias que se han convertido en clásicos de la cultura popular. Otra fuente de inspiración recurrente para la producción de historias suelen ser las llamadas leyendas urbanas. Esto es una creencia basada en un relato perteneciente al folclore popular actual. Son historias que no son ciertas, pero que han ganado credibilidad a lo largo de los años. Como por ejemplo, el matrimonio que olvida a su hijo, o el abuelo en la gasolinería. O también que Walt Disney está congelado dentro del parque de atracciones que lleva su nombre. Pero las leyendas urbanas no solo se adscriben a relatos divertidos, curiosos o excéntricos. También hay muchas leyendas urbanas terroríficas y bastante siniestras. Hemos recopilado un puñado de estas historias escabrosas, misteriosas y paranormales, entre las que se detallan estas 10 leyendas urbanas que inspiraron películas de terror. Bigfoot. La criatura mitológica. El Bigfoot, pies grandes, se trata de una criatura que, según los mitos, habitaría el noroeste de Estados Unidos, en la frontera con Canadá. El pies grande es también llamado Sasquatch y comparte árbol genealógico con otras figuras, como la del Wendigo, uno de los mitos que inspiran precisamente el juego Until Dawn. Bigfoot es una suerte de yeti arborígena que puede encontrarse en zonas como Oregón, Chicago o el norte de California, también en ciertas partes de Aurora Basin, West Elizabeth, según Red Dead Redemption. Es una criatura humanoide caracterizada por estar cubierta de pelo y contar con enormes pies, de los que toma ese nombre. Ha sido la protagonista de diversas películas, desde comedias como Henry y los Henderson hasta el cine de terror como Snow Beast en 1977, Abominable 2006 o Willow Creek 2013, entre otros. Paralelamente, el Wendigo también ha tenido su buena ración de protagonismo, sobre todo porque se lo considera una criatura caníbal, lo cual se presta más fácilmente al género del terror que el buen pie grande. El Golem de Praga. El Golem es una criatura nacida del folclore judío durante el medievo, considerado como una criatura realizada con magia divina e inspirada por Dios. Supuestamente, el Golem es una figura de barro que es animada por la introducción de salmos o textos de la Torá en su cabeza. También se considera que la introducción de un Shem o nombre de Dios, según la tradición de los hebreos, podía dotar de vida a esta criatura. Supuestamente el Golem sería el estadio anterior al hombre, ya que Adán habría sido uno de ellos antes de ser insuflado de vida. Pero volviendo al mito urbano, según la leyenda, el primero en conseguir un Golem funcional fue el rabino Eleazar ben Judá, de la ciudad Worms, durante el siglo XI. Sin embargo, el más famoso es, según mitos y cuentos que adaptaron precisamente los hermanos Grimm, el rabino Judá Loeb ben Bezalel de Praga,
cuyo relato es el más conocido. Terry Pratchett convirtió al golem también en protagonista de sus libros. Conoce más de este tristemente desaparecido autor. Según el relato, el golem de Praga fue creado por el rabí con el fin de proteger el gueto de los ataques de la población antisemita. Josele, que así fue bautizado por su creador, debía descansar en Sabbat, respetando el día sagrado de los judíos. Sin embargo, en algún momento, el rabino perdió el control de la criatura, lo que le obligó a despiezarla. Actualmente el golem es una figura popular de la cultura checa. En cine es todo un ícono, habiendo protagonizado numerosas películas. Las más conocidas son las de cine mudo y en blanco y negro de Paul Wegener. Pero la industria del cine de Europa dio numerosas versiones más. Además, en juegos se pueden encontrar a los golems como adversarios recurrentes. Por ejemplo, en la saga Castlevania o de distintos títulos del RPG, también inspira al personaje de Ragman de Arrow. Y hacemos una pausa y luego continuamos con estas leyendas urbanas. Leyendas urbanas de Inglaterra. El paso de Stockbridge. El paso de Stockbridge es un pequeño camino de Inglaterra que está rodeado de una increíble cantidad de hechos paranormales desde su construcción. Durante su construcción, en la década de los 80, los guardias de seguridad tuvieron diversas experiencias paranormales. En una ocasión, un grupo de guardias vio los espectros de unos niños que formaban un círculo mientras cantaban. Cuando se acercaron a investigar, no encontraron nada, ni siquiera una huella sobre el barro. En otra ocasión, un encargado vio a una persona vestida de monje que parecía que iba a aventarse. Cuando se acercó a detener el suceso, el monje desapareció. En otra ocasión, cuando los agentes se retiraban, repentinamente bajó la temperatura y una figura sin extremidades saltó hacia la venta de la patrulla. Al intentar huir, el vehículo no encendió. Actualmente, las personas que circulan por el camino ya terminado reportan los mismos encuentros espectrales, añadiendo que también han visto un gigantesco perro negro en la orilla de la carretera, cruzando a velocidades impresionantes. Los criminales más famosos. Brevemente les hablaremos de dos de los criminales más famosos que han existido en Londres. La primera leyenda cuenta que después de pasar 15 años en la cárcel por un crimen que no cometió, un barbero de Londres en el siglo XIX, se volvió un sanguinario criminal cuando se enteró que había perdido a su amada esposa. El ahora apodado como Sweeney Todd acumuló tanto odio durante sus años en prisión que decidió instalar una barbería. En ella empezó la encarnizada venganza, y aunque no hay pruebas irrefutables de este personaje, siempre han existido historias que han girado alrededor de un barbero que usaba una navaja para cometer sus crímenes. Otra de las historias de terror más truculentas de Londres es la de Jack el Destripador. Este es el nombre con el que se le conoce a un asesino en serie que la policía no logró identificar, pero que consta de al menos 5 crímenes atroces en el barrio de Whitechapel, en el este de Londres.
Las huellas del diablo. El 9 de febrero de 1855, los habitantes de la región de Devonshire encontraron sobre la nieve unas misteriosas huellas que se extendían a lo largo de 150 kilómetros. Estas se asemejaban a unas pezuñas bastante grandes y estaban alineadas y separadas entre sí a 25 centímetros, como si hubiesen sido producidas por una sola pata. La nieve parecía haberse derretido al contacto. Las huellas fueron encontradas en paredes, jardines, techos, cercas y otros lugares de difícil acceso para un animal. Inmediatamente, los pobladores pensaron que se trataba del diablo, por lo que evitaron salir en las noches y se formaron cuadrillas especiales de hombres para cazar al desconocido animal. En una ocasión, un perro encontró un rastro hasta el bosque más cercano. Al irse adentrando, los perros se inquietaban, cada vez más y más. De repente, lanzaron aullidos, cada vez más nerviosos. Al ver este comportamiento, los hombres se negaron a continuar con la búsqueda. Debido al tamaño de las huellas, se pensó que se trataba de un ser de pequeña estatura, pero al mismo tiempo de un gran peso. Y como ya se describió previamente, saltaba en una sola pata, lo que volvía imposible un trayecto de 150 kilómetros en una sola noche, en medio de una tormenta de nieve. Actualmente, se desconoce qué pudo haber causado esas marcas en una noche, durante una tormenta de nieve. Los habitantes de Devonshire consideran que efectivamente, esa noche, fueron visitados por el diablo. Mi piel es mi historia. En mi piel, la vida escribió flagrantes escritos que hablan, dicen, cuentan y también callan. En mi piel se escribió la vida con tinta roja. Los días se grabaron con sol y sin sol. Los días caminados con lluvia, con lágrimas, los días más vividos y los más trajinados con luna llena. Con mucho ardor los días relajados, con gran afán los días presurosos y con mucha paz los días apacibles. También se grabaron con tinta indeleble los días vividos en plenitud, con grandes emocionados, los días jubilosos, felices, llenos de amor y confort. Mi piel es mi historia. Allí están tallados mis logros, mis bendiciones, mis fracasos, mi entrega en el dar de cada día. En mi piel pintó la luna un eclipse de sol. En mi piel se buriló el encanto y el desencanto del amor. Mi piel fotografió muy bien la grandeza de la mujer, de hija, de madre, de compañera, y la sabiduría de la hembra que jamás muere. En mi piel está mi historia,
escrita en muchas lenguas. Búscala tú, lector, pues allí encontrarás también la tuya, que fue escrita con mi pluma, para ti y por ti. Mi piel es mi historia. Carlota Iris Ruiz Calle, dama de América, ciudadana del mundo. Derechos reservados de la autora. Piura, Perú, noviembre de 2018. Diosma Patricia Davis, en voz y edición, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Quisiera decirte, hoy quisiera decirte tantas cosas, cosas del sentir de mi corazón, que me abrazan y quieren salirse y abrazar tu alma, amado mío. Quisiera hoy estar presente en tus sueños. Reflejarme en tu mirada, ser el espejo de tu alma. Quisiera ser la ventanita de tu corazón, siempre abierta, para que yo pueda entrar en él. Quedarme así, dormida, escuchando la melodía de tu voz, diciéndome te quiero al oído. Hoy quisiera decirte lo especial que eres para mí. Mi corazón junto al tuyo. Cabalgamos juntos por cielos y ríos de amor al compás de la sintonía de nuestro amor amado mío. Quisiera darte el más dulce de los besos. Quisiera ser los rayos tibios del sol que al amanecer acarician tu cara y rozan tu boca. La lluvia fresca de la mañana que se ajusta a tu ropa y baña tu cuerpo. Tu esencia, tu perfume, para así derramar cada gotita de amor que siento. Quisiera quien te despierte cada amanecer en las mañanas, esa luna que entra por tu ventana y envuelve con su brillo de plata tu cuerpo y tu piel, vida mía. Tan solo ámame, hoy, mañana y siempre, como yo a ti, amor mío. Sueños de una dama misteriosa que lleva el amor como estandarte en su corazón, hasta que tú te des cuenta que aunque sea solo en sueños, soy tu amor. Quisiera, tan solo quisiera ser ese reflejo en tu mirada que me dice que me amas cada mañana. Quisiera
Tan solo quisiera ser tu amor, amado mío. Quisiera decirte tantas cosas. Quisiera decirte. Quisiera decirte. Marta Pombo, escritora uruguaya, poetisa del corazón, derechos reservados de la autora. Diosma Patricia Davis, en voz y edición, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Y continuamos con las leyendas urbanas. Candyman, Verónica y Bloody Mary. Candyman. Muchos conocen la historia de Candyman, un esclavo negro liberado que fue brutalmente asesinado por unos terratenientes blancos después de que éste mantuviera relaciones con la hija del señor del lugar. Según la leyenda urbana en la que se basa la película en el cine, si dices 5 veces su nombre frente al espejo, aparece y te descuartiza con el gancho que tiene por mano. En realidad, la premisa de esta película bebe de 2 leyendas urbanas muy similares entre sí, la de Verónica y la de Bloody Mary. La primera de ellas hace mención a una joven adolescente que murió en trágicas circunstancias. Otras veces, cuidado, se dice que la joven en cuestión era la hija del propio Satanás y que era la mismísima piel del diablo. Sea como fuera, si invocas su nombre 5 veces en un cuarto oscuro, frente a un espejo, su espectro se te aparece y te arranca los ojos. Paralelamente, Bloody Mary se basa principalmente en la reina María I de Inglaterra, hija de Enrique VIII. María pasó por el cadalso a numerosos opositores protestantes, lo cual le valió el apodo de la sanguinaria. Aunque etimológicamente este es el origen, la leyenda urbana más conocida en Estados Unidos hace mención a 2 casos diferentes. El primero de estos es el de una joven muy hermosa y pagada de sí misma, que fue desfigurada por un extraño y que, desesperada, se suicidó. El segundo caso habla de una muchacha que, estando muy enferma, fue enterrada viva por error por su padre, que era médico de profesión. En sendos paradigmas, el resultado es siempre el mismo. Bloody Mary aparece, si la llamas, sosteniendo una vela frente a un espejo, con la intención de darte tu merecido. El fantasma de la ópera. Volvemos al viejo mundo, más concretamente a París. Muchos conocemos la historia llevada al musical por Andrew Lloyd Webber, que fue a su vez convertida por Joel Schumacher en una de las películas musicales más conocidas de los últimos años. Sin embargo, el relato del fantasma de la ópera no deja de ser un relato de terror y misterio gótico escrito por Gaston Leroy
a principios del siglo XX y que tenía como inspiración diversas leyendas urbanas. Por un lado, la idea de una serie de crímenes ocurridos en un palacio dedicado a la ópera se nutre de la leyenda urbana de que en representación de 1841 de Der Feuchel de Carl Maria von Weber se utilizó el esqueleto real de una antigua alumna de baile. El mundo de los videojuegos también tiene su buena ración de leyendas urbanas. Otro mito importante detrás de la construcción del relato de Leroux es la figura de Fantomas, una suerte de supervillano literario cuyas peripecias comenzaron a circular en la época que el autor publicó esa novela. Como Fantomas también hubo muchos personajes que tenían una serie de características similares radicadas en el uso del engaño, la tortura y los disfraces, como el antagonista y protagonista de este relato. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la idea de que alguien viviera bajo el sótano del Palacio Garnier, nombre del edificio en el que transcurre la acción, no es descabellado. De acuerdo con los registros históricos, el Palacio de la Ópera de París se levantó sobre una bolsa de agua, sobre la que se tuvieron que construir una serie de cimientos a fin de poder llevar a cabo las obras. Estas catacumbas posiblemente acabaran siendo el hogar de algún sin techo o desplazado social, lo que habría dado pie a la idea del fantasma. Abducciones aliens. Expediente X, un ovni estrellado en el rodaje de los nuevos episodios. Encuentros en la tercera fase posiblemente es el culmen de la adaptación de estas leyendas urbanas al cine. Steven Spielberg sofisticó una serie de relatos populares que llevaban circulando por los Estados Unidos desde los años 50. El rapto de civiles por parte de extraterrestres y las visitas de ovnis, objetos voladores no identificados, a nuestro mundo. Aunque el relato varía, depende de quién lo cuente. Normalmente tiene elementos comunes que pasan por la experimentación y la introducción de objetos y tubos por los orificios del cuerpo humano. Un detalle que, por cierto, el juego de South Park, La Vara de la Verdad, aprovechó para recrear una fase entera, así como un par de minijuegos algo cafres. Sacando la ironía aparte, lo cierto es que las abducciones aliens han sido fuente de numerosas películas de terror como Communion 1989, Progeny 1998 o La Cuarta Fase 2009. Son solo algunos ejemplos. Además, series como Expediente X o su primera película tuvieron esta leyenda urbana como eje de varias de sus historias. La niñera y el hombre del piso de arriba, Scream. Todos tenemos en mente la famosa escena inicial de la franquicia Scream, con la que Wes Craven parodió y rindió homenaje al cine de terror y de splashers. Sin embargo, estas cintas se basan a su vez en una leyenda urbana que fue reflejada en las películas Black Christmas y Llama a un extraño durante los años 70. Estas producciones de las que hablamos se inspiran en una serie de asesinatos sin resolver en Quebec, pero también en el mito de la niñera y el hombre del piso de arriba. Este último cuenta que una niñera se quedó sola con unos críos a su cuidado. Tras acostarlos, recibió una intrigante llamada de teléfono preguntándole si había comprobado que los pequeños estuvieran bien. Asustada, la chica llamó a la policía. Cuando ésta llegó, la muchacha descubrió que había alguien en el piso de arriba, que era quien había hecho las llamadas. Supuestamente la muchacha logró huir de la casa, pero los niños habían sido víctimas del acosador.
nunca llegaron a pillar al asesino. Terror japonés. El cine de terror japonés merece un artículo sobre leyendas urbanas, y es que la mayor parte de las grandes películas de este género que llevan marcando tendencia en Occidente desde hace unos años se deben precisamente a este tipo de mitos. The Ring, por ejemplo, bebe del relato de Bancho Sarayashiki sobre una Okiku, el fantasma de una mujer arrojada a un pozo que sale de noche a atormentar a los vivos. La maldición de Grudge, a su vez, refleja la leyenda de Kayako, una mujer asesinada junto a su hijo por un marido celoso que vuelve como Onryo, fantasma vengativo. Carvet, 2007, es la historia de la Kusake Onna, literalmente mujer de la boca torcida, una versión nipona de Verónica. Bloody Mary, al igual que ella, la Tuar no Anako-san, Anako del baño, que dice que una chica sale del retrete si la invocas tres veces, inspira las películas de Anako. Y la lista sigue. Teketeke, la chica partida por la mitad por un tren. La Yuki Onna, la mujer de las nieves de Kwaidan. O Gosu, cabeza de vaca, el relato que hace que la gente muera entre convulsiones y que tiene su origen en un siniestro cuento medieval. Japón da mucho para hablar. Quizás en próximos reportajes volvamos a él para un repaso sobre su mitología y leyendas urbanas. Mothman. Muchos recordarán la extraña película de Mothman, La Última Profecía. Esta película de Richard Gere se basa en un mito urbano de Point Pleasant, West Virginia. Durante los años 60 se dijo haber visto volando una especie de hombre polilla gigante, convirtiéndose en una suerte de fenómeno mediático. La aparición de esta polilla llevó en los años 70 a la publicación del panfleto de Mothman Prophecies, que, entre otras cosas, aseguraba que la aparición de la criatura era una señal de actividad sobrenatural que culminaría con el desplome del puente de plata de Point Pleasant en 1967. Supuestamente el Mothman o hombre polilla sería una especie de heraldo de la catástrofe que aparece en ciertos lugares del mundo, avisando de sucesos siniestros o sobrenaturales que pueden afectar a la población. Según los datos recogidos, se lo vio también en Chicago, Santiago de Chile, Chihuahua, Chernobyl y algunas poblaciones europeas. Paletos asesinos. La Matanza de Texas, Psicosis y otra serie de películas de terror y slasher beben precisamente del siniestro caso real de Ed Gein, un asesino en serie que también se dedicó a ciertas prácticas necrófilas, cuanto menos morbosas, pero además hay un elemento de mito urbano que también alimentan estos relatos, el de paleto asesino. Muchos de estos relatos se basan en leyendas de jóvenes que son víctimas de hombres desconectados de núcleos urbanos de la población o de clanes endogámicos que viven en la América profunda. En estos relatos, el clan secuestra a los jóvenes para torturarlos, matarlos o hacerlos parte de la familia. No sabemos el grado de realidad que habrá en este aspecto. Lo que sí podemos recordar es que esta leyenda urbana ha creado una leyenda negra sobre el entorno rural de Estados Unidos que fue parodiada en la película Tucker and Dale contra el mal.
Bloody Mary, o María Sangrienta, es una leyenda urbana muy conocida por las variantes que se presentan en su relato, sobre su origen e invocación, ya que existen muchas versiones sobre esta historia transformada en leyenda, pues en esta ocasión se habla que, por allá en el año de 1720, una niña de 9 años llamada Mary se quedó sola en casa. Sus padres salieron a ganarse la vida en una jornada nocturna, y no había otra manera sino dejarla sola, dejando a la pequeña iluminada tan solo por la escasa luz de 3 velas viejas. Ella estaba acostumbrada a quedarse sola, siempre lo hacía y nunca había pasado nada. Jugaba tranquilamente con su gastada muñeca de trapo, en medio de una penumbra, y no se daba cuenta que pasaban las horas. Cerca de la medianoche, se escucharon unos ruidos en la puerta. La niña, creyendo que sus padres habían vuelto, se asomó por la ventana, pero no había nadie. Se metió en la cama nuevamente. Se escuchó el ruido. Ella fue corriendo al baño a esconderse, pero al mirarse al espejo, su cara se llenó de terror, pues veía que de las sombras salía un extraño sujeto, apretando entre sus manos un enorme cuchillo. La muerte de la pequeña fue horrible. Entonces, la niña se desangró. Su sangre fue usada como tinta para escribir en las paredes. Murió a las 0 horas, porque estaba sola. Ahora el fantasma de la niña puede ser invocado a la hora de su muerte, a las 0 horas, por lo que se tenía que colocar frente al espejo las 3 velas como las que iluminaban el lugar y repitiendo 9 veces su nombre. La edad que tenía al morir, enseguida aparece la niña en el espejo para asesinarte de igual manera que lo hicieron con ella. ¡De matarme! ¡Buen juego! No sé por qué quieres jugar a esto. Tal vez alguno de los dos morirá. Pero bueno, no importa. Hagámoslo. Entonces la leyenda cuenta que se repetía el mismo acto de terror porque la niña se bañaba en tu sangre de la persona que había matado, pues intentando así recuperar toda la que ella había perdido el día en que murió atacada por el fantasma del más allá. Este último acto que realiza con las víctimas es el que ha ganado el nombre de Bloody Mary. La historia que te voy a contar hoy es posiblemente la más popular y la más descabellada de las que giran en torno a la leyenda de Bloody Mary. Y si bien es cierto, no se tiene ninguna prueba de que realmente este sobrenombre nació de esta historia, igualmente te lo voy a contar. Así que acomódate y prepara tu mente para lo que viene. En 1516, en Greenwich, Inglaterra, el matrimonio entre Catalina de Aragón y Enrique VIII esperaba con ansias la llegada de un preciado varón que aseguraría la sucesión del trono. Para Catalina, quien en 1510 había ya sufrido un aborto y en 1511 había sufrido la pérdida de un bebé que nació y falleció a los 56 días, claramente era muy importante la llegada de su hijo. Sin embargo, la decepción llegó a la puerta cuando nació María Tudor, que a pesar de nacer como una bebé sana, fue la decepción de su padre quien las abandonó cuando María tenía apenas 11 años. Claramente la razón del abandono fue que Catalina nunca pudo darle el varón que él tanto anhelaba para asegurar su descendencia. Después de dejarlas, Enrique conoce a Ana de Bolena, quien por cierto era amiga de Catalina, e inmediatamente pide a la iglesia la cancelación del matrimonio con Catalina, invocando el hecho de que Catalina se había casado sin dispensa pontificia suficiente con el hermano de su primer marido. El Papa Clemente VIII le niega la separación. Entonces, en 1533, Enrique consigue una anulación de su matrimonio por parte del arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, y toma la decisión de romper con Roma y autoproclamarse jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Finalmente contrae nupcias con Ana. Luego de esto, Ana se embaraza y claro que Enrique esperaba un varón. Pero nuevamente nace una niña quien nombrarían Isabel, quien sería la futura Isabel I.
Enrique esperaba que Isabel adjudicara la corona. Y le preocupaba que María reclamara este puesto, ya que pensaba que se vería mal que la hija de un matrimonio dividido se sentara en el trono. Entonces inmediatamente escribe una carta al Parlamento donde declara a María como hija ilegítima. Esto inmediatamente despojó a María de la sucesión, favoreciendo a la princesa Isabel y sustituyendo su título de princesa por el de dama. María fue obligada a vivir con su hermanastra y acompañarla en todo momento como su ama de compañía, lo cual desde luego significó un duro golpe para ella. Años después, en 1536, Catalina, la madre de María, fallece, y Enrique intenta acercarse a María, pero ella lo rechaza porque sospecha que su madre ha sido envenenada por él, ya que su muerte fue tan misteriosa que nadie sabía decirle a María la causa real. Se cree que fue por un sarcoma o cáncer en el corazón, lo cual es una condición rarísima, pero sin duda existe. María siguió recibiendo educación católica y más adelante se le otorgaría el segundo puesto en línea a la sucesión del trono después de su hermanastro, hijo de su padre Enrique con su tercera esposa, de quien hablaremos más adelante. Mientras tanto, el matrimonio de Enrique y Ana se viene abajo porque él encuentra pruebas de que ella le está siendo infiel. Después de pasar 17 días encerrada, se le encuentra culpable de los delitos de adulterio, incesto y traición, y finalmente es decapitada por el mismo Enrique. Enrique se casa por tercera vez, pero esta vez con Juana Seymour, quien intentó reconciliar a Enrique con su hija María. Fruto del matrimonio nació Eduardo VI, quien fue designado como heredero de la corte. Enrique muere en 1545 y Eduardo se convierte en rey y asume una postura como reformador protestante. Muere 6 años después de manera prematura, dejando a cargo de la corona a su prima Lady Jane Grey, excluyendo completamente a sus hermanas, quienes eran las siguientes en la línea sucesora, María e Isabel. María, tomando provecho de la situación, empieza a reunir fuerzas militares y con el apoyo de la nobleza de Inglaterra logra derrocarla. Y a tan solo 9 días de estar en el poder, Jane Grey es despojada de su puesto. La reina mandó a ejecutar a Jane Grey y a encerrar a Isabel en la Torre de Londres. Finalmente, a sus 37 años, María se convierte en reina de Inglaterra. En 1554, María contrae matrimonio con Felipe, hijo y heredero de Carlos V, quien a pesar de no tener ningún interés en María, acepta el matrimonio entendiendo que este formaba parte de una alianza, donde el emperador aseguraría la cohesión de sus territorios después de su muerte. El matrimonio se llevó a cabo con la intención de concebir un heredero católico, que continuara con el legado y lograra mantener a su nación bajo las corrientes catolicistas. Sin embargo, la nueva reina tuvo que soportar múltiples pérdidas, debido a que sufría una condición en el útero que no le permitía llegar hasta la última fase del embarazo. Su condición llegó hasta el punto en que los pobladores rumoraban cada vez que ella decía estar embarazada, que trataba de engañarlos debido a que se sentía presionada. Las políticas de la nueva reina significaron un retroceso, donde las innovaciones religiosas, introducidas por su padre Enrique VIII y su hermanastro Eduardo VI, quedaron totalmente abolidas. Restableció antiguas leyes contra los herejes y una gran represión, donde mandó a la hoguera un estimado de 240 hombres y 60 mujeres tomó lugar. Entre ellos, granjeros, predicadores y personas que simplemente no conocían las oraciones o no sabían cuáles eran los sacramentos de la Iglesia Católica. Todo este revuelo provocó que muchos de los protestantes huyeran a Ginebra y Alemania. María y sus asesores esperaban que lo sucedido sirviera como advertencia a los protestantes errantes para que regresaran a lo que era su verdadera fe. En un memorándum emitido en enero de 1555, la reina explicó que las ejecuciones deben ser de tal manera que el pueblo pueda percibir que no son condenadas sin una justa acción, por lo que comprenderán la verdad y se cuidarán de hacer lo mismo. De sus víctimas mortales, el más conocido fue el arzobispo Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, el mismo que en el pasado propició la separación entre sus padres y quien luego sería condenado a morir en la hoguera en 1556. Dados los acontecimientos y el número de decesos, se empezó a dar a la reina el apodo de Bloody Mary o María Sangrienta. María apoyó a su esposo cuando éste entró en la guerra con Francia en 1557. A pesar de esto, Inglaterra salió mal parada de esta alianza y el 7 de enero de 1558 tuvo que ceder a Francia el puerto de Calais que los ingleses ocupaban desde 1347 y que era una de sus principales bases en el continente. Aquella pérdida y los acontecimientos ocurridos en los últimos años habían afectado la salud de la reina,
quien enfermó gravemente y finalmente falleció el 17 de noviembre de 1558, nombrando antes como su heredera a su hermana Isabel, debido a que ésta jamás pudo concebir a un heredero de su propia sangre. Isabel sería la próxima heredera de la corona con la condición de que ésta restableciera el catolicismo en Inglaterra. Como era de esperarse, Isabel no cumplió con la petición de su hermana y restauró el libro de la oración. Felipe no se sentía aludido por aquella política religiosa, y al contrario de lo solicitado por María, este se encontraba a favor del régimen isabelino. Finalmente, Isabel reinó a lo largo de 44 años considerados la era dorada de Inglaterra, debido a que durante su reinado logró establecer a Inglaterra como una potencia política y económica. Con el fin de mantener la independencia de sus acciones, eludió el matrimonio durante toda su vida, adquiriendo el apodo de la Reina Virgen. Y al contrario de su hermana, dedicó su vida a apoyar a los protestantes y perseguir a los católicos, creando la Iglesia de Inglaterra. Así es como termina la sangrienta historia de María Tudor o Bloody Mary. ¿La habías escuchado? No hablaré de la tarde. Te mereces más que los atardeceres, más que todos mis poemas. Heme aquí, mujer imaginada. Estoy esperando que llegues y tu figura ocupa el universo. Heme aquí, mujer imaginada, la que cubres mis deseos. Imaginada, ven, cuando quieras. No temas, puedes partir sin temor. Yo te estaré esperando. Tú eres el mágico círculo revelado, el eterno retorno de la vida, donde el amor es la única memoria perdurable, donde mi enamorada boca será el pasaporte que te haga regresar. Dentro de algunas horas llegará el mañana. Muéstrame el camino, muéstrame el futuro. Me pregunto si tras tu paso está mi rastro, mientras que tú giras con el mundo sin enterarte, atropellando mi corazón, marchitando las flores que planté en el que fuera mi secreto paraíso. Heme aquí, mujer imaginada. Alberto Abrego. Derechos reservados de autor. Argentina. Diosma Patricia Davis en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Es poesía. Es poesía cuando tus palabras provocan destellos en mis ojos. Cuando haces nacer en plena oscuridad mil abanicos de rayos de sol. Cuando me engañas y me dices que me amas, que soy tu aire y tu calor. Aunque sepas que jamás me vayas a ver, ni seas mi caricia, ni mis besos ahogando tu sed. Y aunque yo
igual te quiera creer. Es poesía cuando escucho tu voz sin verte, cuando susurra la noche en mis oídos tu nombre, y al darme vuelta no toco con mis dedos la suavidad de tu boca. Cuando sé entonces que caigo seducida por el truco de la magia que en tus versos se me hace piel. Es poesía. Autora, voz y edición, Diosma Patricia Davis. Derechos reservados de autora. 20 de abril de 2019. Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Los sitios embrujados en Reino Unido, donde se crean leyendas. No hay dudas que Inglaterra tiene un pasado histórico y sangriento, lo que significa la presencia de varias leyendas, construcciones y castillos embrujados. Hoy te vamos a dar una lista de los lugares más embrujados. Whitby, Yorkshire. La ciudad costera de Whitby está asociada con más de una historia de fantasmas y espectros. La reputación de tenebrosa que se ganó esta abadía se debe gracias al autor Bram Stoker y su referencia a la ciudad en la popular novela Drácula. Sin embargo, muchos de los que visitaron Whitby y caminaron por la ciudad durante la noche aseguran haber tenido sus propios encuentros espeluznantes. Hay algo bastante curioso y escalofriante en el pueblo en sí. Atravesar las sinuosas calles empedradas a altas horas de la noche, pasar por las ventanas iluminadas de la posada y escuchar el sonido de las olas rompiendo en la distancia es digno de cualquier novela de terror. Pero si de verdad se quiere sentir la energía fantasmal, es obligación que se conozca la abadía. Con un gesto gótico y casi en ruinas, este es el hogar de los fantasmas y espectros más famosos. Una leyenda popular, The Tale of the Phantom Coach, dice que si visitas la abadía de noche y te diriges a la iglesia Santa María, una construcción vecina de la primera, puedes ver un carruaje tirado por caballos fantasmales y con el conductor azotándolo fuertemente. Todavía no se sabe el porqué de esta aparición, pero muchos visitantes han dado fe que esto ocurre, o que si no llegan a verlos, pueden oír el fuerte galope de los caballos.
Otras presencias de las que se ha notificado son la fundadora de la abadía, Saint Hilda, un fantasma residente que mira a través de una ventana alta y convive junto al espectro de Constance de Beverly, una monja que rompió su voto de castidad, fue tapiada y dejada morir dentro de las paredes. Después, más cerca de la costa, está el fantasma de un hombre ahogado que, según se dice, hace tropezar a los visitantes del faro para intentar repetir su propio destino. El Palacio de Hampton Court en Londres es uno de los sitios más embrujados del Reino Unido. Es un palacio real localizado en el distrito londinense de Richmond upon Thames, a casi 19 kilómetros del centro de Londres, y en el cual vivió el rey Enrique VIII. El Palacio de Hampton Court fue construido en el año 1515 y habitado por el cardenal Wolsey. Unos años más tarde fue adquirido por el rey Enrique VIII, que lo amplió. En ese palacio habitaron monarcas de la época Tudor. El último monarca que utilizó el castillo como residencia real fue Jorge II, hace más de 250 años. No hay mejor ejemplo de la historia sangrienta de Gran Bretaña que cobra vida que este antiguo palacio real. El rey Enrique VIII mantuvo a su esposa Caterina encerrada ahí antes de su ejecución, y los visitantes desprevenidos informaron haber visto su fantasma caminando por los pasillos. Mientras tanto, la tercera esposa de Enrique, Jane Seymour, fue vista más de una vez flotando por el patio con una vela. Ella murió en el palacio dando a luz, y su corazón está enterrado debajo del altar en la capilla real, el cual se puede visitar. Otro de los fantasmas que ronda el Palacio Hampton Court es el de la Dama Gris, Sybil Pin, que fue enfermera del príncipe Eduardo y quien cuidó a Elizabeth cuando sufrió viruela. Su tumba fue removida en el año 1829 cuando se reconstruyó la iglesia. Desde ese momento se dice que se la ve y escucha en muchos sectores del palacio. Centeno, es Sussex. Son los sitios más embrujados del Reino Unido, con una historia plagada de piratas y contrabandistas ilícitos. No es de extrañar que esta antigua ciudad portuaria esté llena de fantasmas. Mientras se camina por las calles empedradas junto a las casas del siglo XVI, los ciudadanos están más que felices de compartir las historias. Pero si se quiere vivir una experiencia completa, hay que tomar una pinta en el bar Mermaid Inn, donde la aparición de la esposa de un contrabandista fallecido con frecuencia mueve una mecedora. Igualmente, tal vez la mejor experiencia extrasensorial es visitar Monastery Hall, donde los viajeros afirman que se puede ver a una línea de monjes fantasmales que se cree que fueron enterrados vivos. Incluso el famoso escritor Henry James describió más de una vez a la anciana fantasma que lo ayudó a escribir sus novelas en su casa de Rye, en ese condado. El castillo de Barry Pomeroy, Devon, es otro de los sitios más embrujados del Reino Unido. El castillo de Barry Pomeroy se encuentra en Devon, del sur de Inglaterra. Esta fortaleza es célebre por las apariciones de damas espectrales que pasan por sus rincones arrastrando su pena. Allí hay dos fantasmas famosos, la dama de blanco y la dama de azul. La primera vuela desde la torre Saint Margaret hacia las murallas, ronda las mazmorras y parece que le hace señas a quien la ve. Dicen que es el espíritu de Margaret Pomeroy, a quien su hermana encerró en los calabozos celosa por su belleza.
Por su parte, la Dama Azul no tiene un área fija para hacer sus apariciones y suele atraer a la gente a ciertas partes de las ruinas. Parece que es el fantasma de la hija de uno de los señores normandos del castillo. Dice la leyenda que ella porta la muerte en su mirada. Así que, si uno está pensando en visitar este hermoso castillo y si la Dama de Azul intenta llamarte, ignórala. Y ten mucho, pero mucho cuidado. Buckley, Kent es otro sitio del Reino Unido de los más embrujados, situado a hora y media de la carretera al sudeste de Londres. Buckley es un pequeño pueblo de unas 800 personas que viven en casas de ladrillo recubiertas de viñas verdes. ¿Cuántos fantasmas se necesitan para autodenominarse la ciudad más embrujada de Inglaterra? La cuestión no está resuelta. Los habitantes de la zona afirman tener 12 fantasmas oficiales, pero también otros menos conocidos. En la iglesia parroquial de San Nicolás, el principal elemento de interés cultural en el pueblo durante la noche es que se pueden oír golpes, a menudo acompañados por un parpadeo y una luz que revolotea dentro del edificio vacío. Algunos aseguran que la causante es Lady Dering. Cuenta la leyenda que la Dama Dering tuvo un hijo ilegítimo que le fue arrebatado tras nacer, asesinado y al que enterraron en el cementerio de la iglesia, por lo que algunos indican que el espectro de la mujer se pasea cada noche por el cementerio en busca de su hijo. Este no es el único fantasma que merodea la iglesia. Hay otras dos chicas, una de ellas llamada la Dama de Blanco y otra, ambas antepasadas de la Dama de Dering, que han elegido la iglesia como lugar de descanso eterno. Otro de los espectros más famosos es la gitana del puente de Pinoc, que según la historia local murió quemada en una pira y el lugar quedó maldito. Desde entonces se la ve envuelta en un chal harapiento, fumando su pipa y bebiendo ginebra. Hay muchos más, pero si uno se decide a conocer ese pueblo, se debe dedicar un buen rato a los lugareños para que le cuenten todas estas leyendas que son fascinantes.
así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina.